Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les voy a traer un novio. Y bueno chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una casa dentro de un bloque. O sea, es una tremenda locura. Pero antes de todo chicos, les quiero comentar de que no olviden dejar su like chicos. Necesitamos de que este video tenga un montón de likes. Yo veo que tiene un montón de likes chicos, voy a seguir trayendo más videos épicos, más tutoriales épicos de Minecraft Edition. Y en esta ocasión para hacer esto no vamos a ocupar ni siquiera ningún mod, no vamos a ocupar ningún addon, nada de eso chicos. Solamente las cosas que trae la nueva actualización de Minecraft Edition, que es el bloque de comandos y unas cosillas más. Así que chicos, espero que les guste este tutorial. Como les digo, se los agradecería muchísimo de que apoyaran este video con su like. Bueno chicos, no olviden suscribirse también para que no se pierdan los próximos tutoriales que se vienen al canal, que si es el caso que apoyen muchísimo chicos, se van a venir tutoriales bastante épicos, así que no olviden suscribirse y dejar su like compañeros. Y bueno chicos, les quiero enseñar este truco, pues básicamente está súper épico. Y pues este truco me lo pasó un amigo que se llama Giga Indio, es un amigo portugués, y piensa que su canal se los dejaré en la descripción, la verdad. Y chicos, también les quiero comentar de que les agradecería mucho chicos de que compartieran este video con sus amigos, para que así chicos más gente conozca el canal y que pues básicamente tenga un montón de apoyo a este video. Que si miro chicos de que revienta el botoncito de like, o sea, si está viendo este video deja tu like. Si veo que chicos que están reventando a tope chicos, yo voy a traer un tutorial bastante épico que tengo ahí guardado. La verdad es de que se van a sorprender, se van a quedar totalmente locos. Así que chicos, dejen su like y pues nada. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un hoyo chicos, un hoyo aquí en el suelo, en el lugar donde quieran tener lo que diciendo el bloque en donde van a tener su casa chicos. Lo que tenemos que hacer solamente es hacer un hoyo chicos de 5x5 y de 2 de profundidad. Y bueno chicos, ya que tengamos este paso, lo que vamos a ocupar también chicos para este mecanismo, vamos a ocupar un repetidor de redstone, un comparador de redstone, vamos a ocupar también, vamos a ocupar un bloque de comandos, pues también vamos a ocupar lo que diciendo redstone, bloques para construir y dejar like y suscribirte a este video. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es poner un bloque de comandos en el tercer bloque de esta esquina chicos. Vamos a poner aquí justamente, pues vamos a poner dos gotitas de redstone. Ya que hemos hecho esto chicos, solamente ponemos un comparador justamente aquí. Ya que hemos hecho esto chicos, lo que vamos a hacer es al lado opuesto del comparador vamos a poner un repetidor, y ahora con redstone vamos a conectar todos estos mecanismos. Solamente es poner una palanquita por acá compañeros. Pero lo que tenemos que hacer es encender el comparador, lo ponemos ahí, como pueden ver se va a encender esa y pues solamente encendemos eso. Como pueden ver es como una tipo antorcha de redstone. Pues todo esto listo, lo que vamos a hacer solamente es poner un comparador justamente al lado del bloque de comandos. Y ya que hemos hecho esto, ponemos lo que viene siendo otro bloque de comandos. Chicos, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nos vamos al primer bloque de comandos, que es el primero que pusimos, y abrimos esta interfaz y vamos a poner el siguiente comando. Y como pueden ver es el siguiente comando que acabo de poner aquí chicos. Copienlo bien, o sea, solamente lo que tienen que hacer si es el caso que no quieren equivocarse. Yo les recomendaría que pausen este video chicos y ahí copien el comando exactamente como lo tengo aquí. Y ahora vamos al segundo bloque de comandos y vamos a lo que viene siendo tocarlo, y pues vamos a poner el siguiente comando compañeros. Y bueno chicos, vamos a poner el siguiente comando. Como podemos ver, vamos a poner TP aeroba P. Lo cerramos por acá, y ahora para hacer que esto funcione vamos a hacer lo siguiente. Pero chicos, ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestro bloque que queramos que sea nuestra casa. Yo en este caso voy a poner justamente aquí, o por ejemplo, este ahora va a ser mi bloque, mi casa. Esta va a ser mi casa, vas a decir, ando, estás loco. Ahorita van a ver. Y chicos, ya que tengamos esto seleccionado, lo que tenemos que hacer solamente es romper el bloque y ponernos en el lugar donde va a estar ese bloque, para saber la coordenada en la cual va a estar nuestra casa. A ver, esto solamente vamos a poner aquí en el chat, vamos a poner spawn point, así que ponemos spawn, spawn, point, compañero. Y aquí chicos nos va a aparecer la ubicación donde tenemos este bloque. Que hemos hecho esto, podemos poner el bloque ahora sí y listo. Ahora vamos a pasar con la segunda parte, y lo que tenemos que hacer solamente es hacer una construcción en alguna parte de nuestro mapa lejano de donde tenemos el bloque de comandos, como por ejemplo esta casa que voy a dar de ejemplo. Y pues ya que tengamos todo esto, como pueden ver, esto es una casa común y corriente, súper lejos de donde tenemos la construcción que hicimos anteriormente. Solamente tenemos que venirnos acá y poner lo que viene siendo spawn point otra vez de nuevo. Y le damos siguiente chicos, y ya nos va a dar las coordenadas que necesitamos para lo que viene siendo terminar todo esto. Y bueno chicos, ya volvemos acá, y ahora lo que tenemos que hacer solamente es con... Y ahora lo que tenemos que hacer es poner los valores justamente en los bloques de comandos. Nos vamos a venir al primer comando que pusimos y tenemos que modificar los comanditos que... En mi caso chicos, la primera coordenada me dio 630. Vamos a movernos un poquito chicos hacia acá, hacia la Z. Y ahora lo que tenemos que hacer solamente es poner la segunda, y después vamos a poner la siguiente chicos, que me dio, en este caso me dio 69. Vamos a R, y ahora nos vamos a poner menos 30. Y ahora vamos a poner acá justamente 34. En este caso como les digo, estas son las coordenadas que a mí me dio. Ustedes pongan las que ustedes les dio chicos. Y acá vamos a poner un 1 chicos. Ya terminamos con el primer comando, ahora lo que vamos a pasar es con el siguiente compañeros. Chicos, ese segundo comando que nos dio, ya que estamos en nuestra casa, ahora vamos a poner aquí. Y pues aquí lo que vamos a poner es las coordenadas del segundo comando que pusimos allá en nuestra casa, para saber las coordenadas. Y pues a mí me dio 810 espacio
Y pues ponemos 69. No sé por qué estoy hablando así. Y pues acá ponemos lo que viene siendo menos 5. En este caso, esos fueron los valores que me dio. Como pueden ver, le damos hacia atrás. Y como pueden ver, ya se ha establecido ese comando. Como, chicos, les va a dar diferentes valores. Así que mucho ojo con eso, no se vayan a equivocar. Y pues ahora solamente tapamos todo el lugar donde hicimos este hoyo, así que tapamos rápidamente. Como les digo, la verdad es de que eso está súper épico ya. Estoy a punto de terminar aquí, pero no olviden activar lo que viene siendo esta palanca que pusimos aquí, chicos, que en sí no la habíamos activado, así que actívenla para que funcione. Y listo, chicos, ya tenemos todo listo. Y ya que tenemos todo listo, chicos, ahora sí nos vamos a hacer el bloque y ¡pum! ¡Wow! ¡Estamos adentro de la casa! ¡Wow! En un bloque, chicos, para regresar al punto donde estaban anteriormente. Solamente lo mismo, o sea, tienen que hacer el mismo comando que hicieron, chicos, más que invertido. Espero que les haya gustado, chicos, no olviden dejar su like. Realmente les agradecería un montón, chicos, de que si vieron este video, no olviden dejar su like para seguir trayendo más tutoriales épicos. Y bueno, chicos, no olviden suscribirse. No olviden que somos el canal más grande de español, chicos, de Minecraft Edition, así que vale totalmente la pena suscribirse a este canal. Así que, chicos, yo me despido, espero que les haya gustado. Y bueno, chicos, muchas gracias por el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. ¡Woo! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.